Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar nuestro comentario de la Carta a los Romanos y de estos versículos que ya hemos indicado desde el versículo 23 al 27 que se han leído hace unos momentos. Naturalmente no cambia en estos versículos el tema que ya veníamos comentando de versículos anteriores, y particularmente el contraste que hay entre los sufrimientos y todo lo que es negativo en esta vida, contraste, por lo tanto, entre lo que es el dolor, la enfermedad, la pobreza, la muerte, todas esas cosas que son negativas, por las cuales también nosotros pasamos, y que por otra parte son el motivo para que busquemos en las promesas de Dios la base para nuestra esperanza y la base para nuestra alegría en medio de la tribulación y en medio de la desgracia. La Biblia no es muy clara. Nunca oculta la realidad, nos habla por un lado de lo que ocurrió en los orígenes de la humanidad, de la caída, de la primera desobediencia o rebeldía contra las órdenes divinas, contra las instrucciones de Dios y las consecuencias que vinieron inmediatamente. En cuanto leemos el libro del Génesis al principio, vemos que se avecina un futuro muy difícil para el primer ser humano y para la descendencia que iba a tener. De hecho, hay muy poco después la lucha entre Caín y Abel, la muerte, el asesinato, la violencia, y ya comienzan a verse en el primer libro de la Biblia, en ese Génesis, las indicaciones de cómo la vida humana iba a ser muy difícil en esta tierra. ¿Os acordáis que en el capítulo 3 del libro del Génesis, y en el versículo 17 incluso, hay, y lo subrayo, hay una maldición general por causa de la transgresión y de la rebeldía del primer ser humano? Y la palabra de Dios le dice a Adán en concreto: maldita será la tierra por causa de ti. Por causa del pecado humano, por causa de la transgresión, de la rebeldía contra Dios, hay una maldición que se extiende no solo ya a la humanidad, sino al hecho mismo de la tierra, lo que podemos llamar del planeta entero. Y el conocimiento que tenemos hoy, muy grande, de las cosas que suceden, del caos que poco a poco se va apoderando de la misma tierra, de los peligros para ella, que significa que esta maldición original de Dios no ocurre de repente, no ocurre del día a la noche, sino que a través de los siglos, la propia acción humana, pero al mismo tiempo la intervención divina, hace que la vida en este mundo se vaya deteriorando. Se deteriora la vida de la humanidad misma. El crecimiento de la población, la falta de recursos. No solamente la falta de recursos, sino la mala distribución de los recursos.
Dios que creó la tierra con abundancia para todos, indudablemente hoy día vemos una gran parte de la humanidad que no puede apenas subsistir. Pero no solo eso, lo que ocurre entre Caín y Abel es una primera señal de lo que va a pasar entre los seres humanos. Y las guerras destructivas, la violencia, las masacres y todo lo que conocemos a lo largo de la historia, de manera que incluso en nuestros días sigue en aumento. El mundo no se pacifica, no encuentra la forma ni el camino de vivir en armonía. No hay paz. Y esto es una evidencia de que nos encontramos en una situación muy negativa, aunque se disfraza en las civilizaciones más ricas y más poderosas, se disfraza todo eso de una especie de indiferencia, porque son los otros los que sufren, o son los otros los que mueren en diversas catástrofes, y el resto de la humanidad continúa su vida alocadamente y, según piensan, disfrutando de todo lo que sea agradable. Pero claro, aquí el apóstol Pablo nos habla ya de, nos hablaba en el versículo 18, Romanos 8, 18, dice que considero, dice que los sufrimientos del tiempo presente, habla de los sufrimientos de su tiempo, también de los suyos personales, también de los sufrimientos de los cristianos, de la iglesia, ya en ese momento sometidos al desprecio, a la persecución, a la exclusión del resto de la sociedad. Esos sufrimientos, dice, del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros. Así que ahí tenemos las dos fuerzas, los sufrimientos presentes y la revelación de la gloria venidera. Naturalmente, que esa gloria venidera es objeto de una expectación por parte nuestra, es objeto de una esperanza. Y eso lo dice en el primer versículo de hoy, ya, particularmente de una manera muy, muy directa, en el versículo 24 en concreto, bueno, más que el primer versículo, el segundo de hoy, porque dice, porque en esperanza fuimos salvos, en esperanza. Y antes el versículo 23, cuando está hablando de la conmoción que existe en toda la creación, y no solo en la creación en general, sino también en nosotros, la conmoción del sufrimiento, del dolor, de la muerte, de todo lo que vemos como negativo en este mundo. Y por eso dice que no solo la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora, porque la creación también participa, decíamos la semana pasada, también participa de las consecuencias de aquella maldición original, maldita serás, dirigiéndose a la tierra en general, maldita serás por causa de ti, maldita será la tierra por causa de ti. Pero es que no es solo la tierra,
Es que decíamos el otro día que el universo entero, con su maravillosa belleza y su grandiosidad y sus dimensiones incomprensibles y todos los secretos que encierran, también el universo en general está sujeto a las consecuencias de la entrada del mal en la Tierra, pero en general en el universo. No olvidemos que antes de la caída de Adán y Eva, de la rebelión de Adán y Eva, hubo otra rebelión. Y no es en la Tierra, no es en este planeta donde eso se produce. La Biblia nos habla de una rebelión de seres espirituales creados originalmente por Dios como mensajeros suyos, como ayudantes suyos, diríamos, o servidores suyos, sus propios servidores espirituales, lo que llamamos nosotros los ángeles. Ángeles como con la idea de mensajeros o en la idea de colaboradores. Una parte de esos ángeles se rebelan contra Dios y a partir de entonces comienza una guerra, comienza una lucha. Así nos presenta la Biblia lo que ocurre en este mundo. No hace falta más que leer de la carta a los Efesios y de otros muchos lugares de la Escritura de esa lucha que tenemos contra esas potestades, contra esos espíritus, y saber que el universo entero, incluida la Tierra también, sufre. Y los habitantes de la Tierra, humanos u otros animales, la muerte y la decadencia y el dolor y la lucha y la guerra, etcétera, todo eso está ahí delante nuestro. Y naturalmente, aunque a veces el ser humano se empeña en cerrar los ojos y pensar que estamos bien, resulta que el mal avanza paso a paso, de manera invisible, o a veces demasiado espectacular incluso. Pero no hace falta que os diga yo, porque vosotros vivís en este tiempo y estáis pendientes también de las cosas que suceden, de las grandes guerras que han habido, de los millones y millones de personas que han sido arrasadas literalmente, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, muchachos, todo ha caído bajo la crueldad de las guerras en números incalculables. Y ahí estamos, dentro de esa situación, pero el apóstol aquí lo que nos trae es un mensaje de esperanza. Dice, pues, que no solamente es la creación la que sufre las consecuencias del mal. Dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Es decir, nosotros, los cristianos, que ya disfrutamos de algunos de los dones del Espíritu, las primicias. Se refiere a las primeras bendiciones, los primeros dones que Dios ha ido dándonos. De ellos, naturalmente, la fe es capital. La fe, el arrepentimiento, el conocimiento de las Escrituras. Todo esto lo tenemos ya, y sin embargo nosotros también gemimos. También nos quejamos, también nos duele, también sufrimos. Y, por lo tanto, esperamos algo glorioso de lo que habíamos hablado ya, que es la adopción. Esperando ansiosamente
la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Fijaos vosotros, ¿cuál es el objeto, pues, de nuestra esperanza? Porque eso es lo que el versículo 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Así que, por lo tanto, hemos titulado esta meditación de hoy en la palabra esperanza. La esperanza, que es el único remedio contra el terror y el temor. La persona que tiene esperanza. Yo no sé cómo entendéis la palabra esperanza, cada uno. Algunos dirían, bueno, esperanza es una débil visión agradable o optimista del futuro. A veces la palabra esperanza se utiliza en un sentido un poco, digamos, rebajado, como si fuera menos que la seguridad, por ejemplo, o la certeza. Pero no es así como en la Biblia se trata esta palabra. No es un sentimiento débil, de que a lo mejor, como quien dice, yo tengo la esperanza de que un día, pues, las cosas irán mejor, pero no lo dice con certeza. En la Biblia no. En la Biblia la palabra esperanza tiene tanta fuerza como la palabra certeza. Porque esa esperanza no está puesta en sucesos aleatorios, en sucesos que puede ser que ocurran o no. Como el que dice, yo tengo la esperanza de ir un día a Australia. Pero, en fin, no pone mucha fuerza en eso, como diciendo, pues no sé si ocurrirá. No, aquí en la Biblia no es eso. Cuando el apóstol dice que en esperanza fuimos salvos, solamente la cualifica de alguna manera cuando aquí en el versículo 24 dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, como diciendo, si vosotros, hermanos de Roma, ya queréis ver en este momento todas las bendiciones y favores que en la gracia de Dios hay preparados para los suyos, si ya lo queréis ver, entonces no hablemos de esperanza. La esperanza no es visible. Es un sentimiento de seguridad, es un sentimiento de certeza, de que las promesas de Dios se han de cumplir, pero no se cumplirán hoy mismo. Es decir, no es una esperanza tangible que la podamos ver, tocar ya en este momento. Claro, muchos pensarán entonces, pues, como el que dice en aquella pieza de teatro, ¿verdad? Largo me lo fiáis, decía aquel, como diciendo, bueno, es que tenemos que esperar a la resolución de todo este plan de Dios. Y algún escéptico puede decir, pues bueno, pues va para largo esto. Y entonces viene la decadencia y la pérdida de esa esperanza, o la pérdida de esa, diríamos, buena perspectiva que la Biblia nos presenta en muchos lugares.
Claro, porque no nos va a engañar la Biblia en esto. No nos dice que se va a terminar ya hoy. Se termina cuando termine toda esta era de aflicción en la que estamos nosotros todos inmersos. De todos modos, hay señales de que la esperanza de un creyente en algo concreto sí que puede cumplirse y verlo y disfrutarlo. Por ejemplo, no hay duda de que personajes bíblicos que sufrieron mucho, pongamos como ejemplo el patriarca Moisés, el rey David, estos que sufrieron persecuciones, que sufrieron esclavitud, o en un caso por lo menos, y otros muchos personajes, ellos, dentro de su sufrimiento, dentro de su dolor, dentro de de la amenaza de su vida, tuvieron el privilegio de ver la liberación sobre esas cosas concretas. Y el gran patriarca Moisés vio la liberación de su pueblo y la de sí mismo, y pasó del estatus de esclavo y del estatus de persona despreciable y perseguida a ser nada menos que el gran líder, el gran dirigente de una nación de la cual han venido muchas cosas, el pueblo de Israel. De manera que la esperanza no siempre podemos hablar de, o debemos hablar de ella en una cosa muy lejana. Lo que pasa es que no se ve, no se ve, pero otros sí que la han visto en su propia vida, y quién sabe de nosotros mismos, pues de personas que han tenido la esperanza de salir de un mal, de salir de una mala situación, de familia, de trabajo, de lo que sea, y tenían la esperanza, y durante un tiempo no veían vestigios de que eso pudiera cumplirse, pero luego llega un día de repente y se cumple. O sea que también hemos de hablar de la esperanza en un sentido relativo, aunque aquí el apóstol San Pablo no está hablando de la esperanza de algún deseo, de que llegue algún deseo o que se cumpla algo para aliviarnos de algún mal. Él no está hablando de esa clase de esperanza, que sí que es verdad que a veces se cumple y lo vemos, porque él está hablando de la esperanza final, de la esperanza respecto al destino de este mundo y de nuestro propio destino final. Está hablando de eso, y eso no se ve, está escrito, y para eso hace falta tener fe, hace falta confiar en lo que está escrito, porque creemos que esta es palabra de Dios. De manera que esa esperanza, hermanos y hermanas, está aquí puesta para que, para animar más todavía el sentido de esperar. Esperanza significa una espera. Una espera. Estamos esperando, pues como tantas cosas esperamos, y finalmente llegan, ¿verdad? Bueno, pues aquí es, estamos esperando la resolución completa, el cumplimiento absoluto de las promesas de Dios y la realización de su plan eterno, que incluye el universo, porque esperamos nuevos cielos y nueva tierra, donde morará la justicia. De manera que
El día en que eso se cumpla, que será en relación a lo que el libro de Apocalipsis también nos explica, con sus símbolos y con sus figuras e imágenes, ¿verdad?, tan chocantes a veces, pero todo eso está por cumplirse. Vamos, de alguna manera u otra, en esa dirección, pero no contemos el tiempo como lo contamos aquí ahora. El tiempo es relativo, tenemos una vida relativamente corta si lo medimos en comparación a las dimensiones del cosmos. Nuestra vida es nada, es un segundo, en comparación con la eternidad, con ese misterio que hay en ese universo que Dios ha creado, donde el tiempo y el espacio son inconmensurables para nosotros. Pues así también la esperanza que nosotros tenemos no es nada más que un segundo de espera, es la espera de un segundo. En un abrir y cerrar de ojos se habrá cumplido todo. En la venida del Señor, en la realización de sus juicios, en el acceso de su pueblo elegido, nosotros incluidos, los gentiles también que creemos en Jesucristo, el acceso a la eternidad, mediante la resurrección, mediante los dones que Dios ha de traer aparejado con todo eso. Así que el apóstol está insistiendo aquí, porque hay una cosa que veremos más adelante: la iglesia de Roma estaba sujeta a grandes tribulaciones ya en este momento. Estaba sujeta a tribulación, a persecución, y como extraños en una nación que no les aceptaba. Y así, no solamente en la ciudad de Roma, sino que eso se había extendido ya por todo el imperio. Y la mayor parte de las iglesias cristianas estaban sufriendo, y los creyentes mismos, como apartados de la sociedad, como si fueran leprosos. De manera que, claro, esto, el apóstol está aquí diciéndoles, hemos sido salvos en esperanza. Porque algunos cristianos podrían estar preguntando, bueno, ¿y para cuándo nos va a librar el Señor? ¿No dijo el Señor que confiáramos en Él, que Él nos protegería y nos libraría? ¿Para cuándo? Es que todo esto es una esperanza, que no es una ligera o débil seguridad, no, es muy fuerte la verdadera esperanza, porque está puesta en Dios y esperamos cosas que la palabra de Dios nos ha revelado. Por eso dice en el versículo 24 que claro, la esperanza que se ve no es esperanza, eso ya no es esperanza, si lo tenemos ya a la vista y ya lo tenemos para gozar y disfrutar de eso, entonces no sería esperanza, porque dice, ¿para qué esperanzarse en lo que alguno ve? Bueno, si ya está aquí, pues no desaparece la esperanza. Es una de las cosas que en el reino celestial ya no existirá, no habrá ya esperanza, no será necesaria tampoco la fe. Porque la fe es la seguridad y la certeza de aquello que no se ve. Por tanto, la fe, la esperanza, y por eso el apóstol nos va a decir, solamente quedará el amor, el ágape, la caridad. Solamente quedará eso. Será el todo, el reino en donde no habrá
más dolor y no habrá odio. Y no habrá guerra, ni destrucción, ni muerte, ni enfermedad. Ese es el reino del que nos habla Dios. Pero naturalmente, cuando ya lo tengamos, la esperanza no hará falta. La esperanza la necesitamos ahora, necesitamos la esperanza. En este momento es cuando Dios quiere que alimentemos nuestra esperanza. ¿Cómo? En las Escrituras. Leyendo y releyendo las promesas divinas, las cosas que Él ya ha hecho, cómo Él libró a los que confiaron en Él. Por eso dice, en algo que ya lo vemos, no hace falta la esperanza. ¿Para qué esperanzarse en lo que alguno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos ansiosamente. Es la cuestión de la paciencia. Y la palabra esta, paciencia, también tiene que ver con una palabra latina, que es, que viene del sentido de padecer. Paciencia es también padecer. Cuando le decimos a una persona que está sufriendo algo y le decimos, paciencia, amigo, paciencia. Paciencia quiere decir que continúe sufriendo, que continúe aceptando su dolor, su enfermedad, su situación crítica. La paciencia incluye el padecer. Y por eso dice, necesitamos, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos ansiosamente. Así que hay un conglomerado de sentimientos profundos en nuestro ser cuando estamos en un trance difícil, cuando ya, por ejemplo, esta vida no nos convence. Y esperamos otra cosa mejor, pero hay que esperar en medio del dolor, con paciencia, con sufrimiento, con dolor. Y por lo tanto, en el versículo, en este versículo, en el versículo 25, a continuación, si esperamos lo que es, pues cuando se nos dice la necesidad de la paciencia, y también que en el texto siguiente, versículo 26, asimismo, también el Espíritu ayuda nuestra debilidad. Pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. No estamos abandonados en medio del dolor y del sufrimiento. El Espíritu de Dios ayuda a nuestra debilidad. Seguramente que todos hemos conocido personas que en medio del dolor han demostrado tener paciencia. En medio del dolor o en medio de la desgracia, porque a veces no es una desgracia que ocurre en un momento, hay desgracias, hay situaciones angustiosas que duran mucho tiempo, en algunos casos casi toda la vida. Y esto es importante de decir, que esa paciencia que necesitamos como muestra de que realmente tenemos esperanza puede que no sea para un poco de tiempo, sino para mucho tiempo, si lo medimos por el calendario humano. Así que tenemos que tener paciencia.
Y vosotros habréis conocido, yo también, personas en los dos lados, personas que han sufrido mucho y lo han sufrido con paciencia, y otras personas que viven amargadas porque no comprenden la necesidad de la paciencia y no quieren resignarse. Y claro, es una lucha contra lo imposible, de situaciones de las que uno no puede salir por sus propios medios, a veces en cosas muy pequeñas o a veces en cosas muy muy grandes, muy grandes. Pero si uno no tiene paciencia, no está dispuesto a sufrir, a padecer, en tanto que esa situación dura, pues lo ha de pasar mal, tiene que pasarlo mal. Pero por el contrario, la paciencia es un gran adorno en el carácter de las personas, es un don de Dios que se incrusta en nosotros como parte de nuestro carácter. La persona que tiene paciencia. Nosotros, yo he conocido personas que tienen una enfermedad, por ejemplo, y quiere que a la primera píldora que se toma para curar esa enfermedad, quiere ver un resultado rápido. Hay personas así. Hay personas que creen que en un instante se puede las cosas así cambiar, de golpe. ¿Puede Dios hacer eso? Claro que sí. Y vemos en los evangelios casos de personas que indudablemente tenían gran sufrimiento. Vemos a leprosos, vemos a sordomudos, vemos a paralíticos, vemos toda una gama de personas enfermas en los evangelios que son sanadas, y son sanadas instantáneamente. Naturalmente, detrás de eso ya llevaban muchos años enfermos. ¿Recordáis? Pero el Señor allí habla de la fe. La fe te ha salvado. El Señor vio que tenía fe. Fe que confianza en el poder del Señor. Y hoy, sin embargo, bueno, la gente está un poco enloquecida y disparatada, y lo mismo se van a un curandero que no hace nada, o se toma la píldora que quiera, que le receten, y piensa que la primera ya tendría que estar curado. Y viendo que no, lo desecha. No hay ese don de la paciencia. Así que, aunque no lo vemos, todo esto que está escrito, que el Señor pone en su palabra, está para cumplirse. Y lo último que digo, porque abarca unos versículos más de los que hemos casi, no, todos los dos últimos versículos del pasaje. Y el Espíritu ayuda a nuestra debilidad porque no sabemos qué orar como conviene. Pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos, o sea, por los creyentes, conforme a Dios. En todo esto, hermanos y hermanas, tenemos la asistencia del Espíritu Santo. No estamos abandonados a nuestro criterio, a la lógica nuestra, a los razonamientos que nos podamos hacer equivocadamente. Pues yo hablo de enfermedades, pero también puedo hablar de otras situaciones en las que las gentes se desesperan, y claro, se desesperan muchos porque no tienen ninguna relación con Dios, ninguna confianza en Dios.
Y normalmente que entonces viene la desesperación y viene el caos mental. ¿Por qué me ha sucedido esto a mí? Y no pueden salir de ese atolladero, porque es una pregunta que solamente se puede contestar con la palabra de Dios. Dios es mi fortaleza y mi salvación. Que el Señor os bendiga. Amén.